profesor Haaland. Bueno, junto a Alvin Sánchez, dos entrenadores muy reconocidos a nivel Sudamérica y Mundial, y se van a ver las caras ya equipo tras equipo. Bueno, Erwin es muy conocido, no solo como técnico, sino como futbolista. Bueno, es un placer para mí estar compartiendo estos minutos con él. Y bueno, y mañana, como decíamos en la conferencia de prensa, tener un lindo partido que nos posibilita a los equipos, cuando estamos en esta etapa, poder empezar a sacar conclusiones de qué nos falta mejorar, dónde hay que ajustar, y tener un rival del calibre de Oriente Petrolero para nosotros es una muy linda prueba como para analizar todas esas cuestiones, ¿no? Pero me imagino que piensan los mismos, ¿no? Un equipo grande, la U Católica. Estoy cambiando impresiones aquí con el profesor de muchas cosas, no solamente de fútbol. Y creo que lo lindo que nos enseña y que nos da el fútbol es precisamente esto: poder intercambiar opiniones, poder intercambiar ideas. Y volviendo a lo nuestro, pues será un partido lindo. Creo que somos equipos que nos gusta jugar. El profe lo resaltó más que una vez. Le gustan las canchas rápidas, las canchas buenas. Entonces, eso es lo que nosotros venimos buscando y esperemos que sea un buen partido. Por los conceptos que tienen, o sea, podemos ver un partido abierto, el de mañana. Eso seguro. Ojalá que sea como cuando él jugaba. Con buen pie. ¿Algo piensa hacer? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Siempre nosotros intentamos jugar respetando nuestras ideas, respetando las ideas del rival. Esperemos que la gente que entre mañana en cancha esté predispuesta a eso, y como les anticipé hoy en el entrenamiento, si da para jugar 20 minutos, porque es nuestro comienzo de temporada, que lo hagan, pero al máximo si es 30, 40, dependerá de ello. Lo único que buscamos nosotros es minutos y que podamos llegar en las mejores condiciones al campeonato.